inglés le pague ningún monumento, además a sus caídos. Así que lo dejaron así y se le llama pues el monumento a la vergüenza, simplemente. Lo que tenemos a la izquierda es el monumento a Nelson. Hemos visto ahí a Wellington, ahí abajo los británicos siempre intentan recordar sus victorias. Así que tenemos ahí a Wellington, que les recuerda a los franceses que les ganaron. Y aquí tenemos a Nelson, que nos recuerda a los franceses y a los españoles. Nuestra visita la iniciamos por este lugar monumental situado en un montículo, punto estratégico para ver unas panorámicas de la ciudad. Se dice del clima de Edimburgo que se pueden presentar las cuatro estaciones en un mismo día. Este es el momento de la niebla y la lluvia, que nos hace apreciar la grandiosidad de la ciudad en su medio natural. Bajamos a la ciudad para pasearla en plena calle. Antes de continuar nuestro recorrido, tomamos un aperitivo en una de las estupendas cafeterías de la ciudad. Edimburgo tiene dos zonas diferenciadas: el casco antiguo y parte nueva de la ciudad. Comenzamos por el casco antiguo. Es la segunda ciudad más grande de Escocia, con casi medio millón de habitantes, famosa por sus festivales y la más visitada del Reino Unido, después de Londres. Recibe más de 13 millones de turistas al año. La avenida Royal Mile es corazón del casco antiguo con un recorrido de cerca de 2 kilómetros. Comienza en su parte alta con el castillo, continuando hacia abajo entre edificios de tipo medieval como la torre puntiaguda The Hub, la catedral de San Giles y otros. Es zona muy concurrida por el turismo, por su multitud de tiendas, cafeterías y souvenirs. Nos trasladamos a la parte nueva y la más comercial de la ciudad, donde se encuentran todas las grandes tiendas. Al pie de la antigua ciudad luce el símbolo de los Juegos Olímpicos
y Paralímpicos de Londres 2012. Desde la Avenida de los Príncipes, las vistas hacia la antigua ciudad son espectaculares. Nos encontramos en una de las áreas más lujosas de la ciudad. Se concentran los grandes bancos, hoteles más importantes, donde se reúnen los ejecutivos. Para los grandes eventos, lucen su falda escocesa. Al pie del castillo de Edimburgo, paseamos por el maravilloso Parque de los Príncipes, con sus preciosos jardines, disfrutando de unas maravillosas vistas. Al castillo de Edimburgo merece dedicarle capítulo aparte. Lo haremos en el próximo.